Thank mm -hmm. you. Buenas tardes, señor presidente, señores académicos, señoras y señores. Hoy, de nuevo, al finalizar el año académico, nos reunimos en este ciclo de conferencias de la sección del diccionario biográfico y es para mí un honor presentar hoy a nuestra conferenciante, María Fidalgo Casares, natural de Ferrol, que nace en el seno de una, de una saga científica y militar que ello, lógicamente, la ha influido en toda su vida, como veremos en el tema militar y artístico, es lo más representativo de ella. Su trayectoria es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y se doctoró en la Universidad de Sevilla con un sobresaliente cum laudum por unanimidad en el 2008. Es miembro correspondiente de la provincia de Sevilla en la Academia Andaluza de Historia desde el 2018 pronto se convirtió en, la, en la, la gran figura, en la máxima autoridad, perdón, de Juan Ferrandis, un ilustrador muy difundido durante el siglo XX español, del cual personalmente soy un gran admirador. Y, y, a, y ella ha escrito multi, varias conferencias y, y sobre este personaje. Es a partir del 2010 cuando se especializa en nuestro académico, don Augusto Ferrer Dalmau, quien... Eh, asesora artísticamente y amplía al equipo de comunicación y redacción y publicación de sus textos. Ha publicado más de un centenar de trabajos sobre su obra en los distintos medios. Ha tenido multitud de premios que, por supuesto, no los voy a enumerar porque nos pasaríamos aquí un rato bastante largo y quiero que sea ella la que hable y no yo. Ha participado en muchos congresos y jornadas de historia. Quiero destacar la participación en el 500. Años de Santa Bárbara y la Artillería y su participación en el primer Congreso de los Tercios Españoles. Conferencias, como, podemos, como pueden imaginarse, ha, hay multitud las que o sea, ha enumerado, ya que hay cantidad las que ha dado, y ha sido comisaria de 30 exposiciones, 20 de ellas dedicadas a Ferrero Dalmau y 6 dedicadas a Felipe VI. Ha publicado un sinnúmero de artículos históricos y. Libros, ha prolongado y ha editado muchos. Es, eh, hay que destacar Ferrer Dalmau y Bocetos para la Historia de Espasa Planeta, de, de Planeta en 2018, que lleva ya cinco ediciones, y Ferrer Dalmau El Imperio del 2019, que lleva cuatro ediciones. Pero yo creo que lo más importante es escucharla a ella y por ello no voy a quitarle ni un minuto más. A María, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir a seis de la tarde es una hora un poco después de comer eh, pero os agradezco muchísimo agradezco mucho a la academia que me haya invitado me apetecía mucho estar aquí además agradezco mucho especialmente al coronel García Menacho con quien me une cierta afinidad emocional ya que soy fan de su antepasado el mariscal Menacho del que igual tengo la honra de tener el premio de las Jornadas de Historia Militar por un trabajo dedicado a su antepasado y bueno este trabajo en principio que yo Pensaba explicar, pensaba proponer, eran las imágenes artísticas de Ferrer Dalmau relativas a Hernán Cortés. Esta investigación la hice en las jornadas de Historia Militar de Extremadura y, como se me grabó, pues le gustó mucho a la gente y me invitaron a varios sitios a dar la misma conferencia. Pero yo, cuando iba a los sitios, me daba cuenta que, por mucho que yo contara de los cuadros, que Hernán Cortés era un gran desconocido. Aparte de hasta la gente aficionada a la historia, fuera del arquetipo del conquistador, pues había muchísimas cosas interesantes que no sabían. Entonces cada vez iba ampliando más la introducción y al final los cuadros se me han quedado en una esquina. Aunque mi especialidad es el tema artístico, pero es un personaje tan apasionante que cuanto más lo estudias, más, más te involucras. O sea, es que yo creo, sinceramente, y a ver si os convenzo, que no existe otro como él. O sea, yo creo que es el más completo, lo tiene todo, valiente, militar, estratega, diplomático, escritor humanista, un visionario de la hispanidad. O sea, yo creo que lo tiene todo. Y además al, a Hernán Cortés le han caído cinco leyendas negras encima. O sea, es un personaje satanizado. Y cuando hablo de cinco leyendas negras, me refiero en primer lugar a la, el Bartolomé de las Casas, que ya sabéis que hasta los científicos más rigurosos defenestramos a este señor porque miente como un bellaco. Bartolomé de las Casas miente como un bellaco y es el primero que empezó a echar tierra contra Cortés, pero luego empezó la leyenda negra de los oranges que también he echó contra Cortés, luego cuando empieza el independentismo y los criollos en México empiezan a tirar tierra contra Cortés, pero luego cuando los norteamericanos quieren ampliar su territorio y echan mano de gran, la Gran Nueva España, aparece otra nueva leyenda negra contra Cortés, después los indigenistas encabezados por AMLO, AMLO ¿eh? que echan tierra contra Cortés, incluso nuestra progresía española, que también abjura de los conquistadores, incluso llamándoles franquistas, cosa que es cosa, algo irrisorio, irrisorio completamente. Con lo cual, este hombre soporta cinco leyendas negras y cinco más, porque los, lo que es constatable no es opinable. ¿eh? Y espero que os voy a convencer. Bueno, mmm, voy a hacer lo más sintético posible, pero es muy difícil, pero lo voy a intentar. ¿De quién Hernán cortés y qué significó? Como sabéis, nace en Medellín, nace en Medellín en 1485, Medellín es un pueblo de Extremadura, nace dentro de la baja nobleza extremeña, tiene una magnífica formación, con 14 años hablaba latín y lo mandan a estudiar a Salamanca. Cuando va a Salamanca, eh, se forman leyes, sus enemigos dicen que no acabó la carrera, bueno, pues no la acabó, no pasa nada, no acabó. Pero tuvo una gran formación, no solo desde el punto de vista científico, sino que estuvo empleado en una notaría durante tres años. Y ser empleado de una notaría es tener mucha conciencia de lo que se llama la psicología humana. Porque en las notarías se ven las miserias y las grandezas. Es decir, las herencias, las compraventas, los legados. Y ahí aprendió mucho de la naturaleza humana que luego él lo aplicaría estupendamente y lo aplicaría con mucho tino en lo que es luego su periplo ya sabéis que, bueno, la leyenda dice bueno que era un mujeriego, eso no lo vamos a negar, ¿eh? tuvo 11 hijos y seis, seis legítimos y otros seis fuera del matrimonio. Con diferentes indias, ya, ya hablaremos de ello. Pero bueno, eh, cuando está en Salamanca, eh, sucede lo que en, en cine se llama un McGuffin. Un McGuffin es esa anécdota intrascendente que cambia el curso de la historia. Pues la anécdota intrascendente fue que un señor salía de viaje y a la media hora de salir de viaje se le cayó una herradura a su caballo. Y entonces, en vez de arreglarla, dijo: Me voy a vol volver para casa y así la arreglo. Y al volver para casa, como decimos en Ferroni, se encontró a su mujer con nuestro joven Cortés. Entonces, claro, nuestro juez tuvo que tirarse por la ventana, que yo de fenestrado, eh, tuvo que escapar, el marido le juró de eterno y se tuvo que ir de Salamanca y se refugió con sus padres. Y ahí estuvieron dilucidando si se iba con las guerras de Italia, con el gran capitán, o se iba a América. En principio se, pre se pretende irse a Italia, pero cuando iba a coger el barco, otro asunto de faldas le hace desistir y decide irse a América. Y bueno, y normalmente siempre te cuentan que, que Cortés se va a América y que va a México y tal. No, no, no va a México. Se pasa 15 años viviendo en las Antillas. 15 años, que es una vida, y más en este tiempo. Y en las Antillas él percibe un poco cómo es la estructura de esa Nueva América, que, esa Nueva España que, que está en ese territorio que es el Caribe. Mucha gente no sabe que estuvimos a punto de abandonar. Cuando vimos que las Antillas no eran esas islas de las especias. Que eran esa mina de oro, estuvimos a punto de decir: no nos compensa, nos volvemos. Pero Fernando el Católico siempre se atribuye a Doctor Isabel. Pero Fernando fue el primero que dice: no, vamos a continuar con el legado de Isabel, porque realmente los, culti los cultivos no fructiferaban, los indios no respondían. Y cuando digo que los indios no respondían, siempre nos hablan de que explotamos a los indios. A ver, es verdad que para los indios taínos que vivían ese paleolítico feliz comiendo fruta y tirados a la bartola, de repente que llegara un español y que le pusiera a trabajar de sol a sol, parece terrible. Pero no estaban pidiendo nada más y nada menos que lo que hacían sus padres. ¿Qué hacía un español del siglo XVI, un agricultor de Castilla, de Galicia? ¿Qué hacía en esos tiempos? Trabajar de sol a sol, librar los domingos. Pero no de, del siglo XVI, de 1960. Los que tenemos cierta edad, cuando éramos pequeños, ¿cuánto trabajaban los agricultores de sol a sol? O sea, que realmente no es que explotáramos a los indios, se les pedía lo mismo que hacían sus padres y sus abuelos. O sea, era el modus operandi de la vida económica de España. Pero es verdad que los taínos no no encajaron eh, ese tipo de vida, acostumbrados a... Tenían hasta depresión, fijaos, depresión, ¿eh? No, no, es cierto, eh, se ha estudiado porque claro, con esa vida a la Bartola comiendo fruta, que te vengan a trabajar de sol a sol, es muy duro, ¿no? Que se lo digan a tanta gente española que está ahora en el paro y que le ofrecen trabajo si no quieren. Bueno, pues el caso es que él, él se da cuenta de en esos 15 años que está allí, primero. Su formación como escribano le sirve para hacerse un, un nombre allí en, en el Caribe. Empieza a trabajar como escribano, enseguida entra dentro de la burocracia mesoamericana y eh, pronto pues, entra dentro del círculo más cercano del gobernador Velázquez. Con él eh, explora la isla de Cuba y se asienta en la isla de Cuba. En la isla de Cuba él es nombrado alcalde de Santiago de Cuba, pero no es nombrado alcalde. Cuando él va a Santiago de Cuba, él pide una votación para que la, los ciudadanos o los que formaban parte de la expedición le voten como alcalde. O sea, es un alcalde electo, cosa que le convierte en el primer alcalde democrático de la historia del continente americano. Ya por eso ya tenía que tener un plus, vamos con el primer plus. Pero bueno, en esos 15 años se da cuenta de que el sistema de la encomienda no funciona, se da cuenta de que hay muchos hombres que están inquietos, que realmente eso no les satisface, teniendo en cuenta que han ido por la gloria, por la fortuna, por el linaje. Y realmente esas islas poco les producen. Y luego empieza a tener cierta empatía con el mundo indígena. Que él lo manifiesta, primero su primera pareja femenina, es una, una india, a la que bautiza con el nombre de Leonor, que es el nombre de su madre. Tiene una hija con esa indígena a la que no solo bautiza, sino que pide al Papa, por favor, que la legitime como hija legítima suya. Cosa que hará con todos sus hijos. Aunque luego lo contaré después. Sus seis hijos indígenas, él exige al Papa que los que los naturalice como hijos legítimos. El hijo que tuvo con la India Malinche, Martín, se cría con Felipe II. O sea, que realmente dio a sus hijos, como dicen ahora, su sitio ¿eh? dentro de lo que se merecían. Comparable, por ejemplo, con el presidente Jefferson americano, que tuvo seis hijos con una esclava negra y los vendió. ¿eh? Y los vendió. O sea, que igualito, igualito. Bueno, igualito. Bueno, el caso es que durante ese tiempo que está él en... Esos 15 años amasa a a cierta fortuna, y cuando el gobernador Velázquez manda una expedición a Yucatán, él forma parte de, ese, de esa empresa. El gobernador Velázquez ya había mandado dos empresas al Yucatán que habían fracasado: una de Córdoba, otra de Grijalva, y decía hacer una gran expedición. Y se lo encarga a Cortés. Cortés fleta. Además se lo paga él, ojo, salvo la de Colón y la de Magallanes, todas las expediciones se las pagaban individualmente, o sea, eran empresas individuales. Luego iban a lo que sacaran, pero lo pagaban ellos de su dinero. Salvo la de Magallanes y la de Colón, el resto son tacatá, o sea, cada, cada explorador se pagaba su expedición. Y aquí la paga sobre todo Cortés, Alvarado, que también interviene, y eh, un poco, aunque menos, el gobernador Velázquez. Cuando ya tiene montada la expedición, además... Él lo que hace es reclutar a 500 tripulantes de esa gente que estaba como desafecta, de que no estaba contenta, que le había, que le había desencantado el mundo indígena, gente con, con ganas, ganas de comerse el mundo. Esos son los hombres que recluta Cortés. Y ahí va con 500 hombres, 10 naves, 10 falconetes y va con, con la expedición. Y cuando ya ve que va a salir, el, gober, el, Cortés, el, perdón, el gobernador Velázquez tiene una intuición de que este hombre no va, no va a explorar para nada. Con semejante expedición que no va a explorar, que se va a sentarse. Y cuando ya le manda el edicto para que no salga, le prohíbe la salida, a Cortés, conocedor del tema, se escapa. Se convierte en un prófugo. Y se escapa y sale, sale directamente, sale de la, de la, de la isla de Cuba hacia el Yucatán. ¿Qué unía a estos hombres? Primero, el afán de trascendencia. Esto es muy complicado explicarlo, sobre todo a la gente joven, porque no entienden que alguien vea que su lugar en el mundo es trascender en la historia. Pero, como se dice ahora, se juzga con presentismo histórico y no se juzga a la gente como realmente era la mentalidad de esta época. Y esta época, tener un linaje que se perpetuara, era muy importante. Era muy importante. Por otra parte, el espíritu de la cruzada. Tened en cuenta que hace muy poco que hemos salido de la reconquista, que hemos ganado el infiel y en esa victoria de los reyes católicos. Los cristianos españoles pensaban que había sido un símbolo de la providencia que hubiéramos ganado y que hubiéramos conseguido expulsar al infiel. En cierta manera había un espíritu mesiánico, de que realmente éramos tocados de los dioses. No olvidemos que nuestro apóstol Santiago se aparece en varias batallas de, la, de, de América, y no solo de Reconquista. En América se aparece 14 veces. A ver, yo no digo que se, apare, que se apareciera de verdad o no, pero lo importante es que la gente así lo creyó y actuó en consecuencia. O sea, lo importante no es la verdad o la mentira, lo importante es que la gente actuó y si aparecía el apóstol Santiago en medio de la batalla, es que Dios estaba de su mano. Por otro lado, también era afán de fortuna. Siempre ha habido aventureros de fortuna, la gente no de seriedad, eran campesinos de Castilla, eran antiguos soldados de las guerras de Italia, de la Reconquista, que ven en América un porvenir. Y por otro lado, también la honra, la honra, el honor. Es que es muy complicado explicar ahora lo que podía ser el honor, pero el honor era muy importante para es, esas personas. Y luego la lealtad al rey. ¿Por qué? Porque el rey era el que aglutinaba todo. El rey era el que te podía dar el linaje, el que te podía dar el honor. El rey era el que daba el sentido de pertenencia. Realmente el concepto de nación podía existir, pero el rey era la identidad. Con lo cual, la lealtad al rey, pues no sé si os ha pasado y no tiene nada que ver con esto, pero estos días, cuando vi la, la imagen de Leonor vestida de cadete, a mí me emocionó. No sé, me emocionó cuando vi a Leonor. Es una niña, bueno, la hemos visto muy poco, pero cuando la vi vestida de cadete dije, Dios mío, la monarquía me representa. A lo mejor ha sido un, un impulso, pero me pasó, me pasó, ¿eh? No sé si a vosotros también, o a ustedes también, perdón. Pero es verdad que a veces el rey aglutina ese sentimiento de identidad y más en estas épocas tan convulsas. ¿eh? Bueno, aquí tenemos de dónde sale la expedición. Como veis, sale de, de la isla de Cuba, desembarca en Yucatán. Aquí en Yucatán tiene la suerte de encontrar a un primer náufrago de aquella expedición, que es Gerónimo de Aguilar, que conocía el idioma de la zona, con lo cual le, le vale para ser el primer intérprete. De aquí va pasando y va conociendo las tribus que hay y las va convirtiendo en aliados. Les cuenta que él es el enviado de un gran señor, de un gran rey, y con más o menos escaramuzas bélicas, pero los va sometiendo uno detrás de otro. Quizás el, bueno, por supuesto, la alianza más grande que hace es la de las caltecas. Me encantaría contarlo, pero es que si no no llego. Que es un pueblo indómito, guerrero, que además le cuesta someterlos, pero por fin se dan cuenta de que Cortés es la única esperanza para librarse de ese dominio brutal que tenían que eran los Aztecas. Ahora se llaman mexicas, la nueva moda, hay que llamar mexicas. Bueno, siempre los llamamos Aztecas, porque venían del valle de Aztlán. Pero ahora la nueva moda es llamar mexicas. Sabéis que en la historia tenemos modas, bueno, pues la moda de los mexicas, bueno, pues todos estos pueblos estaban sometidos con tributos onerosos, no, lo siguiente, no solo de productos, no solo de alimentos, no solo de cosechas, sino lo peor, en carne humana o sea, todas las tribus tenían que dar sus jóvenes, sus hijos, sus nietos para cuatro veces al año hacer estas, estos sacrificios que dicen rituales, yo creo, en plan light pero eran comestibles, porque la nobleza azteca se alimentaba de carne humana o sea, es que siempre dicen antropofagia ritual, que ritual ritual de alimenticia, pero o sea que parece que el ritual queda un poco más bueno, el caso es que él va, va haciendo esas alianzas y al fin eh, bueno, en una de más de estas alianzas le regalan o regalan un contingente de indias para su destacamento, y entre esas indias iba la india Malinche. La india Malinche, Malinchín o Doña Marina, se convertirá en no solo en su intérprete, su alter ego dentro de los aztecas, además, hoy lo que pasa queda muy mal, pero, pero hoy sería un empoderado de las mujeres, porque le dio a esta, a esta señora, le dio un carácter de igual, igualitario, él cuando se presentaba ante cualquier cacique iba con ella, iban los dos en la misma, en, la misma, en el mismo rango, cosa que desconcertaba mucho a, los, a estos mesoamericanos que las mujeres eran, pues bueno, como, como son ahora los países árabes, es decir, ciudadanos de tercera, y él aparecía con esta India en igualdad de condiciones. Y encima la India hablaba su idioma, y encima la India era indígena, con lo cual eso desconcertaba mucho a todos los pueblos que se iban encontrando. Bueno, una vez aliado con los tlaxcaltecas, que será la alianza más importante porque eran guerreros indómitos, y a los únicos a los que enseña Cortés a formar como los tercios, porque a los demás los enseñará, pero a los tlaxcaltecas les enseña como los tercios. Hoy diríamos prototercios, ¿eh? pero, pero los, les enseñan los tlascaltecas. Y además, su, el segundo hombre dentro de la expedición, que era Alvarado, se casa con la hija del rey de los tlascaltecas. O sea que la alianza es tremenda con los tlascaltecas. Por fin llega a, ese, a esa vaguada que veis ahí, que es donde él decide fundar Veracruz, la villa rica de la Veracruz. Allí funda una primera ciudad. ¿Y por qué funda esa ciudad? Él, acordaos que tiene formación en leyes. Él era un prófugo de la justicia. Pero cuando llega ahí, funda una ciudad y funda un cabildo y, se hace, y hace que voten al alcalde o al capitán general. ¿A quién creéis que van a votar? Pues le votan a él. Y él toma por escrito que toda la expedición le ha nombrado y él se convierte de nuevo en un gobernante elegido. Y nada más que tiene el documento, lo manda a Carlos, al rey Carlos, para decir, mira, ahora yo ya dependo de ti, ya no dependo de gobernador Velázquez, con lo cual... Le da un carácter jurídico a su... Él era prófugo, pues ya deja de ser prófugo, porque ya es el, el gobernador de esta rica de la Veracruz. Está cuatro meses en Veracruz. Y en estos cuatro meses, él, como dicen ahora, toma el pulso a lo que es esta zona, a esta gente desencantada, a esta gente sometida, a esta gente expoliada, en sus jóvenes, sus hijos, sus nietos, sus cosechas, y se da cuenta de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, él va haciendo... Haciendo alianzas una detrás de otra, y estos cuatro meses se pasa en, en Veracruz dando vueltas a lo que es lo que tiene que hacer. Pero desde el primer momento que él llega en Yucatán, ya están los espías de Moctezuma viendo qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Este es un dibujito que me, me gusta muchísimo de los aztecas. Fijar el espía, qué gracioso que está ahí encima del árbol, como no sé si lo veis, está el espía. Y como no, no tienen escritura, pero mandan por en dibujos todo lo que va haciendo Cortés. Y ya empieza a mandarle comitivas. Montezuma manda comitivas a Cortés con muchísimos regalos. Máscaras, pero algunos mmm, lujosísimos. Máscaras de oro, penachos emplumados, joyas de ademas. Y además Cortés hace una cosa. No deja que nadie toque lo que manda Montezuma. Se lo manda directamente a Carlos ni siquiera el quinto real. Lo manda todo a Carlos. Mira lo que estoy consiguiendo. Aquí tienes lo que estoy consiguiendo. Él está reafirmando sus lazos con, eh, con el rey Carlos. Pero si fijáis, a mí me hace muchísima gracia estos, estos códices mmm, mexicas donde él va recogiendo lo que va pasando. Pero es que había otro valor añadido que es muy novelesco. Es que parece de mentirilla, pero fue real. Los mexicas tenían unas profecías que decían que... Iba a llegar que Azacoal, un dios que iba a llegar por mar en unas casas de madera con gente blanca con pelo en la cara. O sea, es que, bueno, es que escribes y no te lo creen. Y encima además iba a, ser una, iba a haber una serie de presagios, como una serpiente emplumada, como una tormenta, y todo iba pasando, una plaga, y todo pasó tal y como decían las profecías. O Se parece increíble, pero fue así. Y entonces cuando llegan estos hombres por lo menos en un primer momento sí que pensaron que podía ser el enviado de, de Azacoal. Y de hecho eh, intentan disuadirle, le mandan emisarios diciendo mire usted no llega a Tenochtitlán, mejor que no venga, eh, el viaje es muy complicado, hay que ir por unos volcanes, o sea intenta disuadir a Cortés. Y le manda presentes para disuadirle. Pero claro, cuanto más presentes le manda, menos ganas tiene de volver, lógicamente. Fijaos, por ejemplo, en este códice que es graciosísimo. Fijaos cómo los mexicas ponen a los españoles nadando con la armadura. No sé si lo veis las cabecitas abajo. Es graciosísimo. Incluso el que sale a saludarles, como no saben, no saben hacer el efecto perspectivo, lo ponen doblado. Os fijáis en que está ahí saludando como torcido. Es un tipo de carácter ingenuista de la pintura. Hoy los cursis de Jean Naïf, eh, pero bueno, infantil, eh, infantil. Pero bueno, pero tiene su gracia. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otro de los códices donde está Cortés recibiendo esos presentes de los emisarios de Moctezuma y fijaos que está detrás no es oscuro que era un era un hombre de raza negra ¿eh? Juan Garrido el nombre de raza negra para que veáis que el mestizaje era una cosa normalísima y este Juan Garrido fue el, el primer español que tuvo un, una plantación de trigo por ejemplo ¿eh? este Juan Garrido bueno una vez que ya hasta los cuatro meses en, en Veracruz decide ya ir hacia Tenochtitlán ¿eh? hacia Tenochtitlán que es la capital aunque le habían disuadido él quiere ir y bueno, aquí lo vemos, esto es todos, los, todos son los diferentes pueblos que había ahí, Chichimecas, Otonecas, bueno, era un conglomerado de pueblos. Yo esa foto que he puesto ahí, que es la pirámide de Teotihuacán, la he puesto a propósito porque muchas veces te dicen, los españoles acabaron con la cultura maya. No, ya estaban extinguidos del siglo XI. Cuando llegamos todo estaba abandonado. Es que esos calendarios solares, que si los mayas tenían medicina, cuando llegamos nosotros, eso estaba ya extinguido. O sea que realmente no, no fuimos los culpables de la destrucción de los mayas. Y además, los mexicas, en concreto, o sea, habían invadido el, el Valle de Anahuac eh, hacía un siglo antes. O sea, era un pueblo relativamente moderno que había sometido a todos los demás. Pero es que desde Veracruz hasta Tenochtitlán, bueno, aquí está, tenemos otro... fijaos el camino que es, aquí no parece tanto, pero, a ver, fijaos cómo es México. Es decir, que el altiplano es altísimo, que hay que andar 400 kilómetros con unas alturas de 3.000 metros y además el paso más directo, pero más complicado, era entre dos volcanes, que era el Popocatépetl y otro que tiene un nombre imposible, Uizi, Bueno, no sé. Bueno. aquí tenemos el, el volcán. Cuando bueno, hay una, bueno, una gran batalla en Cholula, pero no la puedo contar, que si no, no llego, y él manda por delante a Alvarado y a Diego de Ordaz, que vayan delante a abrir camino, y son los primeros que suben al Popocatépetl. Pero es que no solo suben, es que entran dentro del cráter. Cuando los indígenas ven que los españoles se meten en el cráter, fue una cosa sobrenatural, porque para ellos la montaña era intocable. Y además, curiosamente, descubren que hay azufre dentro del cráter. Fijaos cómo es el Popocatépetl, es bueno, tremendo. Y dentro del cráter, aquí está, dentro del cráter descubren que hay azufre. Y El azufre será fundamental porque con el azufre hará la pólvora. Y durante mucho tiempo sacarán el azufre de aquí para hacer la pólvora. Pero hay una carta curiosísima de Cortés al rey que le dice: por favor, mandarnos azufre de España, porque cada vez que necesitamos pólvora tenemos que meternos en el volcán. ¿Eh? Le dice el pobre. Bueno, el caso es que pasan por allí, bueno, una proeza sobrehumana. Pensad lo que es estos tiempos sin carreteras, sin campo a través y encima subiendo. Cada vez que, que te pones a, a estudiar a estos conquistadores, te das cuenta, yo no digo que fueran superhombres, pero es que lo parecen, porque este tipo de proezas, con este tipo de, de utensilios que tenían, y a caballo, ir por aquí, la verdad que es sorprendente. Bueno, por fin llegan a Tenochtitlán. Tenochtitlán es una ciudad comparable, dicen ellos, a la Madis de Gaula, porque era una ciudad lacustre, en medio de una laguna, donde había islotes pequeños, había una serie de avenidas. Estos islotes estaban todos cultivados. Bueno, se cree que era, bueno, diez veces lo que era la Sevilla de la época, o sea, era una ciudad inimaginable para ellos. De hecho, cuando lo cuentan todas las crónicas, cómo fue la cara de los españoles cuando llegaron y vieron esta ciudad. Cortés entra en Tenochtitlán, eh, se pone en contacto con, el, con Montezuma, que era el Tatloani, que era el, el jefe de todas las confederaciones de, de esta zona. Y en principio consigue un pacto, consigue un pacto con Montezuma, le convence de que él bueno Montezuma siempre tenía el recelo de que estaba dialogando con un dios o con un enviado de Dios, pero sí le convence de que él, él es emisario de un dios, de un rey más allá de los mares, que es Carlos, y consigue, siempre Cortés con ese tema jurídico que tiene consigue que Montezuma le haga un escrito donde él reconoce que él cede eh, por lo menos jurídicamente su reino a, a la obediencia de Carlos. Es una cosa que siempre los españoles, siempre de esta época, y yo creo que yo hoy también justifican su dominio en América. No solo que Moctezuma mmm, reconoce la autoridad del rey, sino que el Papa, el Papa nos dio el tal de sillas, que el, que el Papa era mucho más que la ONU ahora, o sea, era la máxima autoridad mundial. Y el Papa es el que da la legitimidad de los españoles a estar allí en América. O sea, la legitimidad de los españoles en América no viene de la conquista. Yo cuando era pequeña oía siempre que Franco siempre decía la legitimidad del 18 de julio, ¿os acordáis? Esa frase hecha, la legitimidad del 18 de julio. Aquí no había legitimidad de la conquista, la legitimidad venía del propio Papa y venía del propio Montezuma. El caso que, bueno, que él entra en Tenochtitlán, él lo alojan allí, empieza a hacer sus alianzas y, bueno, más o menos la cosa va bien. ¿eh? Fijaos cómo, cómo era, aunque ese dibujo es muy malo, pero para que veáis un poco las... Al fondo se ven las montañas, cómo eran los, los volcanes... ¿eh? Aquí se ve muy bien, la verdad que era una ciudad increíble, en medio de una laguna con, con esta superficie. Bueno, aquí tenemos a, a Cortés entrevistándose con Moctezuma en un códice hecho por ellos. Pero bueno, cuando ya estaba, como dicen ahora, tomándole el pulso a, a Tenochtitlán y a lo que significaba estar allí, vienen noticias de que el gobernador Velázquez había mandado unos emisarios para apresarle. Entonces él decide abandonar Tenochtitlán, deja Alvarado al mando de la guarnición y se va, a, entrevist se va a, entrev bueno, a entrevistarse, se va a enfrentarse con Narváez, que era la persona a la que había mandado el gobernador Velázquez. Pánfilo de Narváez llega con sus hombres, que luego le vendrá muy bien, ya veremos por qué. Se encuentra con Cortés, tiene una pequeña escaramuza en la que, por cierto, Narváez queda tuerto el pobrecillo. Pero bueno, el caso es que Cortés, con esta psicología que le caracterizaba, le dice a sus hombres que vayan con exhibiendo todos los trofeos que han encontrado a lo largo del camino. Entonces, claro, los hombres de Narváez, cuando ven llegar a Cortés con sus hombres, todos llenos de tesoros y de oro y tal, como dicen en Andalucía, se le caen los palos del sombrajo, ¿eh? es decir, se quedan mmm, atónitos y desertan y se van con él. Y a Pánfilo de Narváez se le queda cara de Pánfilo. De ahí viene la palabra Pánfilo, que mucha gente no sabe que viene de ahí y viene de eso de que el Pánfilo de Narváez, de que las tropas desertan y que se van con Cortés. Luego Cortés se vuelve con una tropa acrecentada, con todos esos hombres y con muchos caballos, que solo tenía 16 caballos que vienen con la tropa de Narvaez. ¿Pero qué había pasado mientras tanto? Pues mientras tanto, los mexicas habían pedido al Alvarado que les dejara hacer una fiesta. Una fiesta. Bueno, pues una fiesta. Una fiesta en, en el Templo Mayor, pero a él ya le vienen informaciones, por parte de, sobre todo, de Malinche, que es la, el contacto con los indígenas, que la fiesta era una encerrona. O sea, que una vez hecha la fiesta, iban a caer todos. Entonces Alvarado dice, hoy yo soy yo. Toma la delantera y masacra a toda la nobleza azteca. 400 personas que caen bajo el cuchillo de, de los hombres de Alvarado. Alvarado desde ese momento se convierte en la bestia negra de la conquista. Es muy raro que cualquier libro no diga que fue un carnicero, que fue un asesino. Pero yo voy investigando esto... Me, me doy, averiguo que la, esa pirámide donde mata a los 400, que es el templo mayor de Tenochtitlán, se había levantado en 1487, o sea, 30 años antes. Y que para al, el día que se inaugura el templo, hace una ceremonia donde se cargan a 25.000 sacrificados. O sea que, que 400 mate Alvarado es un asesino, un carnicero, pero los 25.000 que mataron a ellos no pasa nada. O sea que realmente además la, la, la acción de Alvarado plenamente justificada porque era o ellos o nosotros. En cambio, el otro era una, un juego floral. Juego floral le llaman encima. Juego floral. Bueno, el juego floral de 25.000 ejecutados. El caso que es que cuando Alvarado masacra a toda la nobleza azteca, bueno, toda la nobleza de los 400, hay grandes tumultos tumultos en Tenochtitlán, empieza a haber barricadas, empieza a haber movimiento y Cortés cuando llega se encuentra con una Tenochtitlán levantada, con los mexicas en pie de guerra, el Coge a Montezuma y le dice: Ahora mismo sale ahí a la, ahí a la azotea y ponga ahí un poco de orden. Montezuma sale a la azotea y le tiran tantas pedradas que lo matan. Lo matan ellos, ¿eh? menos mal que no fuimos nosotros. Lo matan los. Y entonces él ve que es una situación insostenible. Dice: Nos tenemos que marchar, nos tenemos que marchar. Y es lo que se llama la famosa noche triste. Llega la noche y dice: Vamos a escaparnos porque no tenemos otra opción, es que nos van a matar. Y ahí salen. Con todas las canoas, todos los indios detrás, bueno, la noche les amparaba, la nocturnidad que se decía antes. Por supuesto, la leyenda negra dice: se murieron porque llevaban todos los bolsillos llenos de oro. A ver, el 90% de la hueste de Cortés no sabía nadar, no sabía nadar. O sea, es que esas cosas no te las cuentan. Alvarado iba solo con el peto, no llevaba nada. Lo salvaron de milagro. O sea, pero hay que decir que éramos unos codiciosos del oro. Pues es que no sabíamos nada. No digo que hubo gente que iría con los bolsillos de oro, pero es que no sabía nada. Y prácticamente una una masacre tremenda. Y además cuando sale, ten, cuando sale Cortés, bueno, aquí tenemos Monsés Alvarado, en un dibujo de Alvarado, le llamaban Tonachiu, ¿eh? el rey solar, porque decían que era tan rubio, tan guapo, que, que echaba como luz. ¿eh? Bueno, aquí tenemos la, la matanza del Templo Mayor. Aquí tenemos la noche triste, cuando ya, porque es que les cortan la salida en los puentes de Tenochtitlán para que no puedan escaparse. Tienen que ir a nadar y como digo, no saben nadar. Y ahí van todos muriendo y van siendo esquilmados. Esta, este cuadro a mí me gusta mucho, es cuando Cortés llora, llora al salir de Tenochtitlán, llora en un árbol, el árbol se conserva todavía, ¿eh? donde lloró pensando lo que, lo que pude conseguir y lo que he perdido. Ahí yo creo que no sabía lo que le iba a pasar. Bueno, el caso es que él sale de Tenochtitlán, sale diezmado, prácticamente sin pólvora y va a refugiarse los tlascaltecas. Va a refugiarse y eh, lo, Cuatiloc y Cuatemoc salen detrás, con todos sus huestes, salen detrás de, de los españoles y en Otumba, en Otumba los, cercan, los cercan. Ahí los mexicas llevan 60.000 60 hombres y nosotros llevamos, lo que veis aquí, 500 soldados, 12 ballesteros, 15 jinetes y 800 tlascaltecas. O sea, teníamos todo perdido, todo perdido. O sea, prácticamente ahí no, ahí no se podía hacer nada. Pero Cortés, con ese genio militar y con esa estrategia, sabe que los mexicas tienen el culto al líder. Entonces dice: tirad solo a aquellos que lleven los, las mejores ropas y los mejores estandartes. Y aún así van, siendo, van cayendo uno detrás de otro. Y al final, cuando ve todo perdido, él, él y tres hombres se lanzan contra el que llevaba el estandarte de oro. Se lanzan con él, hacen como una especie de círculo. La gente dice que es como Little Big Horn. Ya les gustaría Little Big Horn porque esto fue mucho más. Y el caso es que acaban con él. Cogen el estandarte y Cortés se sube a la pirámide de Teotihuacán y enseña el estandarte. Eso fue demoledor. Y los mexicas se retiran. Se retiran porque muerto el símbolo, se acabó. Y él consigue, consigue ganar una cosa perdida. Y eso le hace que los tlaxcaltecas vean en él ese carácter mesiánico, por lo menos ese carácter que tiene de profético, de que él podía acabar con el con el dominio de, de los mexicas. Al final va a, va a tlaxcala, ahí coge fuerzas y plantea ya la toma decisiva de Tenochtitlán. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de bergantines. Aquí convierte a sus hombres en infantes de marina. Estos son infantes de marina, porque son soldados embarcados. Lo que hace es crear unas atarazanas para hacer una serie de naves. Ah, por cierto, no os lo conté, pero bueno, habéis oído que Cortés quemó sus naves, ¿no? Eso lo sabéis. No las quemó, las desguazó, las desguazó. Y mandó que fueran por las naves desguazadas. Con carpinteros de ribera, hace los bergantines y los lleva desde Tlaxcala hasta Tenochtitlán. A hombros, a hombros. Eso también lo hizo López Aguirre, lo habéis visto en muchas películas. Pero españoles lo hicimos, ir cargando con las maderas hasta Tenochtitlán, donde monta una atarazana para montar los barcos. ¿eh? Aquí tenemos la toma de Tenochtitlán, como él con sus, con sus naves, a ver, aquí las tenéis, eran naves muy planitas para poder ir, ir en la laguna, y cómo convierte a sus hombres en infantes de marina para eh, conquistar Tenochtitlán. Eh, la cerca durante 75 días, y por fin, aquí lo tenemos entrando por las grandes avenidas, y por fin, conquista de Tenochtitlán. ¿sí? Conquista de Tenochtitlán, aquí tenemos diferentes cuadros que hablan de la toma de Tenochtitlán. Eso fue completamente heroico, lo de tomar Tenochtitlán. Pensad con qué, de qué recursos partía y a dónde ha conseguido. La mayor capital que ha habido en todo el continente mexicano hasta este siglo, y en todo el continente americano. ¿sí? Bueno, y en cuanto llega ya tenemos un nuevo Tatroani, que es Cuatemoc Cuatemoc ahora lo presentan como el alter ego de Cortés pero con Cuatemoc estuvo cuatro años conviviendo con él salía a cabalgar con él estuvo a punto de convertirse al cristianismo Cuatemoc o sea él desde que llega a los diez prácticamente un mes de estar allí ya va reorganizando un estado nuevo al que por cierto pone Nueva España lo digo porque como ahora dicen que España no existió nunca hasta el siglo XIX no sé cuánto y por qué le puso Nueva España y por qué Colón bautizó la isla como la española. Si dicen que España no existe, bueno, pues aquí lo tenemos, le puso nueva España. Pero va conformando un nuevo Estado, pero un nuevo Estado que parte de las estructuras previas. Es decir, a veces nos dicen que los romanos fu fuimos los romanos de América, pero no, porque Cortés lo que hace es hacer una simbiosis genial entre la cultura mesoamericana y lo que nosotros llevamos. De hecho, tú ahora mismo vas a México y tú ves la cultura mesoamericana por todos sitios, en el color, en la comida, en las caras de la gente. O sea, él realmente no rompió, no, no destrozó la cultura anterior, sino que hizo una simbiosis y la hizo a través del mestizaje. Un mestizaje que él había ya practicado y él además no le gustaba que vinieran mujeres españolas. Él quería que hubiera un mestizaje y él construyó un nuevo estado a partir de lo que había. ¿eh? Se convierte en un, un estadista, ¿eh? que, esa Nueva España, que llegara a medir 6 millones de kilómetros. O sea, mucho más de lo que heredó Carlos de, sus, de su herencia, mucho más. ¿eh? Fijaos, por ejemplo, lo que tenía el Imperio Azteca, cómo fue el virreinato de Nueva España. Fijaos la, la magnitud, los millones de kilómetros que incorporó a la corona española, luego lo que tiene México ahora, después del robo de Estados Unidos. Pero fijaos lo que consiguió Cortés, solo o sea, con, con esos recursos que tuvo. ¿eh? Esa es Nueva España, fijaos, esto es lo que llegó a ser Nueva España en Norteamérica. O sea, realmente fue un estado impresionante. Pero es que también hizo, Cortés hizo un gran proceso de urbanización, 40 ciudades, 40 ciudades con, con un plano reticular como los romanos, con su plano, con sus alcantarillas, con su, con su carácter urbano. Y ese, acordaos que los mexicas no conocían la rueda ni el metal o sea, que vivían prácticamente en el Neolítico. O sea, es un salto de gigante lo que lleva Hernán Cortés a, a la zona norteamericana. Luego el mestizaje, como he dicho. En el siglo XVII solo había 7.000 españoles de nacimiento. O sea, fijaos cómo fue, realmente esa nueva España estaba conformada por una inmensa mayoría de mestizos y de indios, que, a, que aceptaron la corona española hasta el último momento. De hecho, cuando ya se producen las, las independencias, los indios apostaron fielmente por la fidelidad a la corona española. Eran fue cosa de los criollos, sobre todo además de la masonería que estaba infiltrada. Pero es que los indios aceptaron siempre la fidelidad a la corona española. Y los tlaxcaltecas, que fueron los últimos, decían que ellos eran cristianos viejos. ¿Eh? Fijaos qué cosa tan bonita los tlaxcaltecas. Bueno, aquí tenemos, ¿sabéis que hay muchas cosas de los metis? Meti. Mira, esto no es mexicano, esto es... Peruano. Esto es un, un grabado peruano donde están todos los incas y si os fijáis en la segunda fila al final del último inca saltan a Felipe II. ¿Lo estáis viendo? No sé si lo veis, es el último de la esquina. O sea, ¿cómo ven al rey español como una continuidad de los incas? Porque Cortés, que fue el modelo que luego seguiría Pizarro y todos los conquistadores, Cortés a todos los caciques de todas las tribus los conservó, conservó su estructura aceptando la fidelidad al rey español, conservó su estructura. O sea, él no deshizo la estructura previa. Él construyó un nuevo estado a partir de lo que había. ¿Eh? Por ejemplo, el, el nahuatl, que era su, su lengua, la conservó como lengua vehicular. Él no impuso el español. En 1530 ya había una imprenta en México que no la tenían en gran parte de Europa. Él, el tradu, el, el, a tra, gracias a él se tradujo la Biblia en nahuatl y a muchas lenguas que había allí. Él conservó. Conservó la, la cultura mesoamericana. Y aquí apostó por un, también una baza fabulosa, que fueron los franciscanos. Los franciscanos que era, además apostó por los franciscanos extremeños, que eran los más modernos de los franciscanos. Que además aplicaron una religión humana cercana. Eran tan cercanos los indígenas, suficientemente cercana para que los indígenas se aproximaran a ellos pero suficientemente ortodoxa para que no se, no se vieran cismáticos, porque es que les explicaban a los indios, además utilizaron el sincretismo, es decir, las culturas... Las deidades que tenían ellos, los templos, los cristianizaban para llegar a ellos de una manera directa. Los indios aceptaron maravillosamente a los franciscanos. Hay uno que le llaman Motolinía, porque iban siempre, los veían tan pobrecillos a los franciscanos que los veían muy cercanos. Y los franciscanos, ahí está Cortés arrodillándose a los franciscanos. Cortés pide al rey que le mande franciscanos. O sea, porque los franciscanos eran los más cercanos a lo que fue la, la cultura indígena. Es que Cortés fue un apasionado de la cultura americana. Se enamoró completamente de la cultura americana y lo fue demostrando a lo largo de su vida. Bueno, y no solo eso. Todos esos puertos que ves ahí los fundó Cortés. Porque Cortés, una vez que llegó a México, se dio cuenta de. tuvo una idea de la globalización y él pensaba que había que llegar a las especias a través de México. Él patrocina cinco expediciones a las Molucas y él explora la Baja California. De hecho, hay un mar que se llama el Mar de Cortés. Ah, no os he contado antes que el paso todavía de los volcanes se llama el Paso de Cortés. Y todos estos puertos que funda Cortés serían luego la llave de la globalización. Porque luego cuando, cuando venga el galeón de Manila y todo eso, pararán en estos puertos que funda Cortés. Y fijaos estas rutas que llevaban las rutas españolas y todo esto viene de la mano de Cortés. ¿Eh? Y luego sus cartas de relación. Las cartas de relación son unas cartas que él manda al rey contando todo su, su periplo. Pero es que esas cartas de relación fueron un bestseller. Tuvieron 10 ediciones. 10 ediciones, si cada edición era de 800 ejemplares, 8.000 ejemplares. Pero en esta época un libro costaba como un caballo. Como un caballo. O sea, fue con el Quijote el, el libro más vendido de toda la edad moderna. Se tradujo a seis idiomas, al flamenco, al francés, al latín. Fue, Pero tuvo tanto éxito que ya la corte de Carlos empezó a pensar que Cortés podía, que podía querer emular al emperador y en cierta manera independizarse. Y entonces tuvo una especie de camarilla que actuó contra Cortés y el rey prohibió los, libros de, prohibió los libros de las cartas de relación y mandó quemar todos los ejemplares también Felipe II. O sea, que realmente hubo ya una ofensiva contra Cortés porque Cortés era tan sobresaliente y tenía había conseguido tanto que enseguida encontró con la animadversión y la envidia y la envidia de yo sé como soy muy de Carlos, me cuesta pensar que Carlos odiara a la Cortés, pero yo creo que estuvo influido por toda esta camarilla que decían que el poder de Cortés era, era tan omnímodo que podía estar en contra, bueno, contra, en contradicción con el poder del emperador. El caso es que estas cartas de relación, como digo, fueron un best Pero, todo el mundo que estáis aquí y conocéis a Cortés, sabéis que el libro emblemático de la conquista es la verdadera historia de Nueva España, que la escribe Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo era un soldado que iba con Cortés en la expedición y que cuenta en un libro maravilloso, además con todo lujo de detalles y con una, además con una visión cercana como de un soldado de la tropa, contado de primera fila lo que está pasando. Bueno, pues hace diez años un antropólogo francés que se llama Christian de Berger, que a mí me gusta muchísimo, se empieza a investigar quién es este Bernal Díaz del Castillo. Bueno, pues constata que no hay ningún Bernal Díaz del Castillo en la expedición de Cortés. No hay ningún Bernal Díaz del Castillo. No hay ningún día. Y además estuve leyendo el libro, sé que es una persona culta, una persona. En el libro hay citas a Flavio Josefo, a Tácito, a Julio César, a Plutarco, habla de Apeles, de Miguel Ángel. O sea, un soldado de la tropa. Hay 15, 15 soldados de Cortés que sabían escribir. Ninguno de ellos era Bernal Díaz. No hay ningún documento donde esté Bernal Díaz. Hay, Bernal Díaz cuenta entrevistas de Cortés con Moctezuma, que parece que estaba debajo de la mesa. O sea, realmente cuenta con una proximidad muy extraña. Incluso, cuando escribe el libro Bernal Díaz, supuestamente, tiene 80 años. Es rarísimo que sepa con ese lujo de detalles todo lo que pasó. Entonces, este señor, este Christian de Berger, plantea una teoría muy consolidada y muy argumentada, que dice que no fue Bernal Díaz, que fue el propio Cortés el que escribió la, el libro, que fue el propio Cortés, porque al ver que su historia estaba siendo prohibida, además hace un juego literario muy curioso. Por un lado hay un libro oficial que es el López de Gómara, donde hay un cronista que cuenta la historia de forma un poco académica, y luego hay la otra mirada, que es la de la tropa. Además, entre los dos libros coinciden los capítulos, coincide el relato argumental. Entonces, no encaja que este Bernal Díaz, este señor Bernal Díaz, que fue regidor de Guatemala, además incluso habla de libros que es imposible por la cronología que hubiera conocido. Entonces plantea, debería plantea, que fue el propio Cortés el que escribe el libro. Yo no digo que sea verdad o que sea mentira, pero como dicen los americanos, plantea una duda más que razonable. ¿eh? Y Además, la Biblioteca Nacional de México, donde está el libro de Cortés, ha retirado la cartela, está el libro de la verdadera historia de Nueva España, una edición muy antigua. Había un cartel que ponía, obra de Bernal, ya, ya lo han quitado, y ahí pone, obra atribuida a Hernán Cortés. O sea que los parisinos los nos han tomado de delantera, cosa que es bastante lógico porque en España, como hemos dicho, Cortés está más que defenestrado. No hay más que ver que el año pasado se celebraron los 500 años y no hubo nada, nada es nada. Nada, nada, nada. Un sello, creo, de que de correos. Nada. Y además, ahora como nadie escribe cartas, o sea, el sello ni el sello. ¿eh? Bueno, porque no? Ahora, anda, no me pasa. No ma... Bueno, aquí tenemos el libro de Bernal Díaz. Bueno, ahora vamos a lo que me toca a mí, porque todo esto era una introducción. Pero es que he tenido que... Ah, bueno, una cosa que no he contado. No se llama Bernán. Se llamaba Fernando. O Hernando. Lo de Hernán es un invento del siglo XIX. No hay ningún documento, nunca dijo que se llamara Hernán. En el 19 empiezan a llamarle Hernán, pero él aparece Fernando, Hernando y Ferdinando, pero nunca Hernán. Es cosa de las modas. Pues ahora se llama Hernán. Bueno, Hernán es un nombre muy bonito, vamos a decir. Bueno, en cuanto a su representación artística, que es mi competencia, porque yo no soy americanista, yo soy historiador de del arte. como os he contado antes, cuando iba a dar las conferencias de los cuadros, yo veía que la gente no tenía ni papa de Cortés. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que contar un poco quién es. Bueno, aquí tenemos, es el personaje más representado. Tenemos monedas, tenemos sellos, tenemos billetes de Hernán Cortés. Eh, con Colón y con Isabel, los personajes históricos más representados de la cultura española. ¿eh? Y vamos a ver cómo era Cortés. ¿eh? Esto es lo que dicen los que lo conocieron de primera mano. De buena estatura, rehecho y de gran pecho. El color ceniciento, la, barda, la barba clara, el cabello largo. Tenía gran fuerza, mucho ánimo y destreza en las armas. Travieso cuando muchacho y cuando hombre fue asentado, y así tuvo en la guerra buen lugar. Teniendo abundancia, era gran comedor y templado en el beber. Fue muy dado a mujeres el juego. Era recio porfiando, pero con gravedad y cordura. Era celoso en su casa y atrevido en las ajenas. Era devoto rezador, gastaba liberalísimo en la guerra, en mujeres, por amigos y en antojos. Yo creo que no se puede definir más a un héroe. ¿eh? Yo, bueno, no sé, yo llego a ser una mujer de esta época y voy detrás de él como fuera, porque realmente me parece un hombre tan atractivo, tan completo y tan masculino que, que además, con, tan completo. Eso de que pone aquí que era recio y y que era, que era devoto rezador, rezaba dos horas al día, ¿eh? ¿Lo rezaba dos horas al día. Yo creo que esas, esas dos horas le servían, pues como dicen ahora, para replantearse su modus operandi, para reflexionar, pero dos horas rezaba al día, ¿eh? Bueno, eh, los primeros retratos de Cortés son los que hacen los propios, los propios mexicas, los propios enviados de Montezuma, que dibujan exactamente cómo era Cortés. Aquí lo vemos con una cara afilada, arrubiada un poco. Fijaos el, el negrito que va al lado, el hombre de color, lo veis, ahí está, ¿eh? que va con, va con él, y cómo los enviados de Montezuma le reciben. ¿eh? Como hemos dicho, son representaciones naif ¿eh? o ingenuas. ¿eh? Pero bueno, curiosas, ¿eh? aquí lo tenemos. Hay muchos códices, muchas representaciones de Cortés. De su, aquí lo tenemos subiendo, lo voy subiendo. Aquí tenemos a los tlascaltecas detrás. Aquí tenemos pues, lo tenemos con la india malinche, la india malinche que fue, bueno, por supuesto, fue su amante porque tuvo un hijo, no voy a decir, pero que sobre todo fue su intérprete, fue su consejera y además eso de parecer como una mujer en el mismo plano. Porque no le quieren sacar los de la ideología de género, porque no quieren explotarlo. Porque vamos, más ideología de género que esto, no hay lo de reivindicar el valor de una mujer, de ponerla la mano a mano con él, representándole y siendo su intérprete. Pero aquí la tenemos. Bueno, este es el primer retrato fidedigno de Cortés. ¿Por qué es fidedigno? Porque él posa para el retrato. Aquí hay un alemán que se llama Badis que hace un libro de los trajes, que es un, hoy es un incunable, vale muchísimo dinero porque el rey Carlos le hace un encargo que dibuje todos los, todos los um, trajes, todas las culturas, toda la gente que hay de su, en su imperio, y este vehículo va tomando nota y va dibujando a todos los, todos los de su imperio. Y entre ellos a Carlos, o entre ellos a Hernán, que aquí lo tenemos con, con, su, con el escudo de su familia, don Fernando Cordes... Ferdinando, veis, con 42 años conquistó todas las Indias para su majestad imperial Carlos V. Y aquí lo tenemos. Y si os fijáis en la cara, la gente dice que este es el único retrato fidedigno de Cortés. Pero yo cuando veo los retratos que hacen los indígenas, a mí se me parece bastante. O sea, yo creo que los indígenas, dentro de lo que cabe, pues hay una fidelidad anatómica bastante, bastante directa. Dicen, no, no, lo de los indios se inventaban. Pues se inventaban, eran unos visionarios, porque de luego es parecidísimo. ¿eh? Y. Curiosamente, en este libro de los trajes, este señor que está aquí al lado es don Pedro de Moctezuma, este es el, tatara, el tatarabuelo del fundador de la Guardia Civil. ¿eh? Cuando os digo que la, la nobleza azteca emparentaba con lo más granado de la nobleza española, los guardia civiles aquí tienen a su antepasado, ¿eh? que es aquí don Pedro de Moctezuma, ¿eh? para que veáis el, el grado de integración que hubo con, la, con las culturas indígenas. Bueno, este es otro retrato de Cortés. Este Paulo Llobo es un hombre de renacimiento que tiene. Es, esto es el renacimiento que era todo, era cosmógrafo, científico, escritor, literato. Y que para su palacio del lago de Como, él eh, quiere hacer una galería con los hombres más importantes de la humanidad. Y le pide a Cortés que le mande un retrato. Y le manda este. Dice, no, no, no soy de digno. ¿Qué le va a mandar la cara de otro? Yo es que no sé por qué dicen que no soy de digno. Pero bueno, le manda. Y entonces este retrato está en la Galería de Hombres Ilustres, donde está Julio César, todos los hombres de la historia, y ahí está. Por cierto, que pa Paulo Llobo, yo como soy de arte, es el, la primera persona que hace un museo. Museo, le pone museo por las musas. ¿sí? La primera persona que exhibe, que exhibe eh, unas obras de arte para el público. Este es Paulo Llobo. Y ya de paso, que se me olvidó, tengo que decir que Cortés es el, el primer comisario de exposiciones, porque cuando él manda trofeos aztecas al rey Carlos, le dice... Estos trofeos que se expongan, porque quiero que vean lo que hemos conseguido. Ir en Amberes, Carlos en Amberes hace una primera exposición con el penacho de Moctezuma, con diademas, con joyas que dice Cortés. Esto no se funde en lingotes, tiene que salir tal y como es. E incluso con los códices, para que vieran la cultura mesoamericana que había incorporado a la corona española. O sea, la primera exposición, hoy diríamos, etnográfica la hace Cortés de comisario, o sea, también, por eso, otro plus, otro plus. bueno, aquí tenemos este retrato de Cortés, pero otro de los, fijaos este, ¿eh? que está en billetes, está en sellos, es el mismo retrato, a mí me gusta mucho este, este billete porque es de 1935, es decir, que se hizo en plena república, en la república española todavía no había caído el último mando de leyenda negra, y en la república española todavía Hernán Cortés y todavía los hitos de la hispanidad, aunque la, la Segunda República tuviera lo que tuviera, era españolista, era españolista. ¿eh? Y aquí lo tenemos que lo ponen en los billetes. ¿no? Bueno, y este es un retrato que de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús, que es un hospital que funda él en el sitio donde se encuentra con Montezuma. Hay que decir que la red de hospitales que funda Cortés hoy dice, bueno, pues funda hospitales. No, hay que decir que los hospitales eran para la gente pobre. Es que la gente pudiente recibía al médico en casa. Los hospitales eran para la gente sin recursos. O sea que ahora, hoy día, la, la primera ONG, por decirlo así, ya la hizo Hernán Cortés en México, porque dio la sanidad gratis a través de su red de hospitales. Es que el hospital la gente no, no cae, que es que entonces la gente pudiente iba al médico a casa, no iba al hospital. El hospital era para la gente que, sin recursos. Y esto lo hace Cortés en el hospital de Jesús, donde por cierto está enterrado. ¿eh? Y aquí también tenemos este retrato donde está él con con el ahí tenemos con el casco, con su banda de capitán general, con su y este se, también se repetirá mucho. O este que me gusta a mí mucho, que está él con la bengala en la mano. La bengala, como sabéis, viene, viene de bengala, viene de la India. ¿Eh? De la ciudad de Bengala, y era un palo hueco. Y dentro de la Bengala llevaban el documento donde se les acreditaba para ejercitar su cargo. O sea, cuando veáis a un militar de cualquier época con la Bengala, dentro de ese palo lleva el documento que le acredita que está eh, um, legitimado para el cargo que estaba ejerciendo. Eso es lo de Bengala. Yo lo aprendí hace poco, ¿eh? por eso lo cuento. Lo aprendí hace poco porque no sabía lo de la Bengala. O si sea, aquí veis a, a Cortés, aquí lo tenemos, pero este es Carlos. La gente dice que es Tiziano, no es Tiziano, es Pantojo de la Cruz. Pero si os fijáis, desde luego hay un paralelismo claro. Hay un paralelismo incluso en la armadura, en la postura. Fijaos en, en la bengala, hasta en la, mesa, ¿eh? hasta en la mesa. Incluso, una cosa curiosa, es que a Cortés lo, pin, lo pincan con el prognatismo de los austrias. ¿Sabéis que los austrias tenían la mandíbula... Hacia adelante, ¿eh? hacia adelante. Di que muy bien disimulada con esa barba que tanto le favorece a Carlos, que disimulaba el prognatismo. Pero si os fijáis, a Cortés lo pintan con el prognatismo. Hay una emulación por parte de Carlos y, y, y Cortés. Este también se repetirá mucho. Está en el Museo Naval, lo tienen, lo tienen en el Archivo de Indias. Hay muchos, muchos. Muchas copias de este retrato. Y aquí está el escudo de Cortés, que es, desde el punto de vista heráldico es maravilloso. Aquí tenemos, si os fijáis, ahí está la águila bicéfala de, de Carlos en el primer cuarto superior. Al lado están las tres coronas de los tres caudillos aztecas a los que venció. Luego está el león, el símbolo de la fiereza y de la valentía. Y luego a la, en la izquierda están unas casas que simbolizan Tenochtitlán y la ciudad que él. Y luego esas caritas que están rodeando el escudo que son todos los caciques a los que venció y surmontado como dicen los heráldicos por esa corona de marqués que le dio el rey que le hizo ser marqués de oaxaca pero hay una segunda lectura los más fans de cortés de méxico dicen que también había una lectura en clave indígena porque el glifo el glifo y el jaguar que sería el león serían símbolos de los aztecas e incluso el agua, que está parecida en Tenochtitlán, y las coronas, las coronas también podrían ser tres llamaradas de fuego, y supuestamente habría un guiño también al el, a la cosmogonía de los aztecas, con lo cual se integraría todavía más en el y además el, el lema que le, que le el juicio de Dios lo sometió y la fuerza de mi brazo lo confirmó. O sea, el sentido mesiánico y cristiano y católico de los conquistadores es que Yo entiendo que la gente no lo pueda entender, pero es que ser español y ser católico era lo mismo. No se podía separar, era una cosa existencial. Era era inherente a la condición humana. No 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 se podía pensar. A ver, no tiene nada que ver, pero yo tenía una una tía mía de una aldea de Galicia que cuando iban los testigos de Jehová a dar lata por las puertas siempre decía, "Ah, eu non creo na católica, que é a única verdadeira, vou creer en outras", eh? Decía, o sea, decía mi mi tía de Pontevedra. De bueno, El caso, bueno, otra iconografía muy conocida es la iconografía de Medellín. Este es un retrato muy conocido que aparece en Medellín, en la ciudad de, donde es natural, Cortés. Pero en 1936 se quemó por combustión espontánea. Se quemó solo, se quemó solo en 1936. Pero bueno, el caso es que este, este cuadro se repetirá muchísimo. ¿eh? Lo tenemos en el Museo Naval, lo tenemos en el Archivo de Indias. Es un cuadro un poco anacrónico porque esa gorguera que lleva no es de la época. Y además Cortés lleva... Un, una cruz de Santiago que no tenía, sí lo tuvo su hijo el mestizo. Ojo, el hijo mestizo fue caballero de Santiago, pero en cambio él no. ¿eh? Bueno, y esto que está en Zaragoza lo, lo encontré en un festival de hip hop. Yo llamé a Zaragoza y digo, ¿me pueden contar ustedes qué tiene que ver Cortés con el hip hop? Nunca me contestaron. Pero bueno, ahí está Cortés en un mural de cuatro metros en Zaragoza. Yo he escrito eso cuatro veces, nunca me lo han contado. Ahí está, pero es Cortés. Bueno. Aquí lo tenemos en los billetes, este billete tan, tan añorado por muchos de nosotros, mil de, la, la gente dice las antiguas pesetas, pero ¿qué antiguas las pesetas? O ¿Antiguas? ¿Es que había pesetas modernas? No. Pero no hay en la tele que dicen las antiguas pesetas, pero ¿qué antiguas pesetas? Y solo no ha habido pesetas nuevas. Bueno, aquí están las mil de las antiguas pesetas. Bueno, y en el siglo XIX, cuando aparece la litografía, ya Cortés aparece en dibujos, en grabados, en libros, y algunos como veis, algunos beben directamente de la iconografía que hemos visto y otros pues, son recreaciones modernas. ¿eh? Pero, por ejemplo, el del medio, como veis, es casi una copia del que hemos visto del Hospital de Jesús. ¿eh? Bueno, Y este cuadro maravilloso, 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 que es del siglo XX, cosa rara, es de Zuloaga. ¿eh? Un encargo que le hacen para, para mandar a México, pero por no sé qué motivo no se manda y está en, en el Museo de Zuloaga. A mí es un cuadro que me gusta muchísimo. Primero, Cortés aparece muy viejo, pero, pero es una teoría mía, ¿eh? no digo que sea nada. Yo le veo muy parecido a Don Quijote. ¿Y por qué le veo parecido a Don Quijote? Pues porque, acordaos, que después del año 98, con eso de los regeneracionistas, ¿no os acordáis ese majadero que dijo que había que echar no sé cuántos cerrojos al sepulcro del Cid? dijo un prócer de las, de las letras, y entonces yo creo que él quería reivindicar la hispanidad, y entonces, asimilando la iconografía de Cortés con el propio Don Quijote, estaba exhibiendo los símbolos de la hispanidad. Es lo único que se me ocurre, porque si no, lo no entiendo cómo pintase a Cortés tan mayor y con ese aspecto tan cervantino, y tan cervantino, pero es un cuadro maravilloso, además, enorme, enorme. ¿eh? Bueno. Y por fin llegamos a la pintura de historia. España, como sabéis, tiene muy poca pintura de historia comparado con otros países. Tenemos poquísima. Me gustaría contaros por qué, pero si lo cuento no llego al final. Y eh, antes del 19 prácticamente no había, no había prácticamente nada. Cuatro cositas, muy poco. Pero en el 19 aparecen las exposiciones nacionales de bellas artes. La, la reina Isabel II que hizo muy pocas cosas buenas, aunque lo mejor que hizo fue fundar la Guardia Civil. Pero por eso ya queda exonerada de cualquier maldad. Pero eh, fundó las exposiciones nacionales de bellas artes. Y en esta exposición, a ver, después de la desamortización, muchos pintores religiosos se habían quedado en el paro, porque realmente la Iglesia era el, el principal demandante de obras. Después del atropello terrible que sufrió con la desamortización, que fue un robo a mano armada, que algún día tendrá alguien que decirlo, porque ahora se lo venden como la gran medida liberal, y fue un robo a mano armada, eso es lo que fue, y una destrucción del patrimonio artístico brutal por la desamortización que eso con las guerras napoleónicas y con la guerra civil fue demoledor para nuestro patrimonio, pues entonces un poco para dar salida a estos pintores y un poco para reafirmarse ella como reina, porque hay que decir, si no algún amigo carlista me lo podrá, que su legitimidad estaba muy cuestionada, teniendo en cuenta que ella, la ley sálica decía que el legítimo hermano era el rey, entonces ella tenía que hacerse descendiente, de los reyes de toda la vida. Entonces patrocina mucho estos, estos cuadros de la historia de España donde ella era un poco el último eslabón. Pero como os he dicho antes, España nunca reafirmó su posesión entre comillas de las Indias por el tema militar. Por eso no hay casi cuadros, no hay casi cuadros de pintura militar de la conquista. Poquísimos, 16 he contado ¿eh? en total, y hay más de dos mil cuadros del siglo XIX. Bueno, y además son cuadros como este, que es Cortés y Moctezuma, pero bueno, a ver, aquí Malinche parece la Bella Otero, no sé si ve con ese cuadro, y luego él está ahí, son cuadros muy teatrales, muy, oeste, por ejemplo, este es muy bonito, pero en fin, son cuadros que parecen cuadros de salón, son cuadros de opereta, aparte de que no responden ni al tipo de armaduras, ni al tipo de penachos, o sea que son cuadros que no responden a la fidelidad histórica, pero no hay más, no hay más, y luego en el siglo XX, Desaparece cualquier pintura figurativa porque llega a la vanguardia y la vanguardia fagocita todo su paso. O sea, es como un caballo de Troya. Todavía hoy en la vanguardia irá a dar una vuelta en arco, a ver qué se salva en arco, qué se salva de pintura de verdad. O sea, el 99% es el timo de la estampita. O sea, el timo de la estampita. La gente no se te va a decirlo, pero es que es, te están tomando el pelo. Porque para ver alguien que dibuje, que compone y que tenga color, eso no existe. Yo, yo no, no entro en que sean performance o que sean instalaciones, o incluso decoración, un cuadro decorativo. Pero arte, arte donde hay color, dibujo composición, no hay. Lo raro es que te lo venden como algo moderno y La Vanguardia lleva 150 años, que es moderno. Moderno fue Picasso, pero ya más a 100 años, y siguen con la matraca de la, de la Vanguardia. Bueno, pues en el siglo XXI, pues pintar pintura de historia y pintor, pintar cortés es una falacia, o sea, es imposible. ¿Por qué? Bueno, ya lo he contado del CID, ya lo he contado el indigenismo, que está en pleno auge. La leyenda negra, como he dicho, el pobre Cortés le caen, aquí he puesto cuatro, cinco, os he contado. Luego el anticlericalismo, pensad que ahora mismo la iglesia es abominable, no sé si estáis viendo la televisión estos días un cura pederasta que está saliendo todo el día en la televisión, eh, no es por echar tierra ni nada, pero de la iglesia católica, desde el año 2000 las, las denuncias por acoso sexuales de los curas son el 0,02%. ¿Qué pasa con el 99,8%? ¿Dónde están? Porque no salen en la tele y el cura está todo el día. No se lo habéis visto ayer, todo el día. Porque siempre hay que echar tierra contra la Iglesia Católica. Es una, cosa, es una cosa que es con natural a esta progresía que nos intenta vender eso. Siempre hay que echar contra la Iglesia Católica. Y claro, pensar que fueron a evangelizar, pues también. Luego el antimilitarismo. Nuestros militares tienen que ir siempre en misión de paz. En misión de paz. ¿eh? Apagar incendios, en misión de paz. No, no, siempre hay que correr un tupido velo. ¿eh? Y entonces, claro, eso también va contra Cortés. Y luego el rechazo a lo español. España no existe, bueno, ¿qué, qué os voy a contar con lo que estamos viviendo, con lo de que, los de los pinganillos. Pues claro, realmente España como nación está viviendo sus peores momentos, como para reivindicar una españolidad. Y luego ya lo de franquistas, o sea, ya que los conquistadores son franquistas. ¿A quién le cabe en la cabeza? Pues te lo dice. El otro día estuvo una conferencia de Cervera, el nieto del almirante Cervera, que le habían quitado su calle por franquista. Pero si Franco era bebé. Cuando, cuando pasó lo de pero franquista. Entonces, con toda esta amalgama sociológica y con todo lo de, con lo de la vanguardia, pintar a Hernán Cortés es surrealista. Bueno, pues lo tenemos, aquí lo tenemos. ¿eh? De repente un señor que nace de la nada, que nace de la nada, que se llama Augusto Ferrer Dalmao, por cierto académico de esta casa, se pone a pintar pintura de historia. Y pinta la historia de España y pinta la historia de todos y pinta Covadonga y pinta a la Reina Católica y pinta a Carlos y pinta a, nuestros, a Blas de Lezo y pinta a Galvez y pinta y la gente dice pero cómo pero cómo y pinta sin complejos pinta sintiéndose orgulloso de ser español y pinta de verdad pinta dibujando y pinta con color y pinta con composición es un pintor como la copa de un pino pero además es un pintor con mensaje un pintor que transmite pero a él no le gusta repetir repetir los personajes porque dice que tiene que pasar 20 dívidas con todo lo que tiene que pintar. Pero a Cortés lo pinta seis veces. Seis veces. ¿eh? Y nos vamos a ver. ¿eh? Bueno, ya lo he dicho, que pinta... ¿Quién es Fernando? Pues es un pintor independiente que practica un género soleto. Se ha convertido en un, en un fenómeno sociológico. No sé si lo, conoce, si lo conocéis la mayoría. Probablemente os ha llegado un cuadro suyo por WhatsApp. Sus cuadros se pasan por el WhatsApp, están en todas las jornadas, están en todos los congresos, están en todos sitios. Bueno, yo a veces que voy a alguna exposición, pues no comisaría alguna exposición de Ferret Almao, hay gente que viene, vosotros la comisaría, digo, sí, sí, mire, shh. se levanta el Almán y aquí veo Rocruá en el brazo. Tatuajes. Yo he visto como 10 tatuajes de cuadros de Ferret Almao, en pecho, espalda y brazos. O sea, para que os fijéis cómo el dominio de un pintor llega mucho más allá de que te guste o no te guste, es que se ha convertido en un fenómeno social. ¿eh? Bueno, tiene la máxima difusión, bueno, os dicho, vamos a ver. Eh, no es la primera vez que pinta América, este cuadro lo presentamos el 12 de octubre del año pasado y aquí reivindica pues la, la llegada de Colón. Se llama La primera playa, es un cuadro maravilloso por la composición, por el espacio soberbio, como veis. Otro de sus cuadros más conocidos es el, el descubrimiento del Cañón del Colorado por López de Cárdenas, un descubrimiento español. Además tengo una amiga que fue allí y me contó, que me gustó mucho, que en el Cañón del Colorado hay una, hay una cartela que pone, que pone, esto es diez veces más hondo que la Catedral de Sevilla, dice López de Cárdenas, lo dice en inglés, o sea, que lo pone allí en América, o sea, aquí nadie sabe, ni en Sevilla que van a saber quién es López de Cárdenas, pero aquí está reivindicando esta gran exploración, no fue suya, fue de Alvarado que lo mandó de expedición, pero aquí lo tenemos. Aparte de aquí se ve sus dotes como paisajista que son deslumbrantes. ¿eh? Bueno, este que lo sacamos hace un mes, hace un mes, que es Núñez de Balboa y su descubrimiento del Mar del Sur. Para que veáis un poco... Mmm, mi papel un poco como, como asesora. Este no es el cuadro que, que salió. El cuadro es este. A ver, no sé si veis el perro. ¿Veis el perro? Ya no está el perro. ¿Eh? Esta es la primera versión, pero el perro nos cortaba un poco la perspectiva. El perro se perdía un poco en la playa. Hombre, el perro es muy importante, pero al final decidimos que el perro nos tuviera. Como veis, ha ganado mucho el cuadro. No sé si os dais cuenta cómo ha ganado la perspectiva de la playa y cómo ha ganado la profundidad de la playa. Es verdad que el perro era es verdad, pero no hay perro. Y bueno, este es el fundador de San Agustín de la Florida, que es Méndez de Avilés. Si aquí hay algún ochentero, este es el tatarabuelo de Jorge, el cantante de los ilegales. Aquí está, que es Méndez de Avilés. Y esta es la portada de mi libro Imperio, es el libro que tuve la suerte de escribir con las fotos de Augusto. Y aquí tenemos el primer retrato de Cortés. Este es el primer retrato que hace. Le costó trabajo porque es la primera vez que pintaba una armadura. Este hombre no pinta con pintura metalizada. Consigue el, el brillo de la armadura con el blanco, el negro y el gris. Con lo cual requiere pues, una complejidad técnica complicada. ¿eh? Aquí lo vemos en su caballo. Movemos un caballo aquí. Corríjanos de caballería, con un, bueno, está completamente acorazado, tanto él como el caballo, que lleva una coraza, está calzado de tres patas, él lleva esa, esa gorra emplumada. A Cortés le, le gustaba mucho, no digo presumir de ropaje, pero sabía eh, que el ropaje era muy importante, lo que es una imagen vale más que mil palabras, y él se gastó muchísimo dinero en ir perfectamente vestido para, para las circunstancias. El caballo, como veis, es soberbio ya lo diré más adelante, pero es el mejor pintor de caballos de la historia, eso ahí no hay, no hay lugar a dudas, yo con mis respetos a Velázquez, que Dios, tú ves el caballo del conde duque de Olivares, tú ves el caballo del Bartasar Carlos, eran toneletes, oh Dios me perdone, pero los caballos de Augusto respiran, ¿eh? a mí cuando voy a Jerez, que son los fans del caballo, siempre me dicen, pero ¿cómo consigue Augusto que los hollares del caballo, la cara del caballo, el ojo del caballo? Hombre, él fue jinete, él, él ha montado, y él pues tiene una especie de empatía con el animal que no ha tenido ningún otro pintor y yo creo que eso se ve. Además lo que me gusta mucho de este cuadro es ese fondo es un fondo un poco leonardesco, en el sentido de que Leonardo, cuando hacía el, los fondos, no los hacía más pequeños, los hacía más difuminados. lo que se llama el esfumato. ¿eh? Pues aquí tenemos ese esfumato. Y tenemos a Cortés un poco introspectivo. Él pinta muchas veces a los héroes de forma introspectiva, como reflexionando un poco sobre el devenir de la historia. Y aquí también un poco desmitificar un poco lo que es el concepto de la armadura. La gente piensa, ¡ay! Iban con esas armaduras que pesaban tanto. A ver, las armaduras eran bastante orgánicas, es decir, que en el codo. Eran flexibles dentro de lo que cabe. Y hombre, una armadura podía pesar 25 kilos. Los que, aquí que hay muchos militares, la impedimenta de un soldado cuando va con la mochila, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 25 kilos, 20-25 kilos. O sea que realmente tampoco es que fuera tanto las armaduras. Aquí tenemos este precioso, que es Cortés en Veracruz. Aquí lo tenemos con la banda roja de Capitán General, con ese penacho emplumado, con la borgoñota, la borgoñota del casco y cono de la. De la, reconquista, de la conquista, era una, un casco carísimo, carísimo, solo lo llevaban y Alvarado, aquí se ve este magnífico ejemplar equino, como veis, ese caballo español con ese lucero en la cara, y aquí tenemos el alano, el alano que es el perro, el perro de la conquista. El perro de la conquista tiene, la leyenda negra también se ha cernido sobre él, que se lo utilizábamos para el aperreamiento, a ver, es verdad que se utilizó como ofensiva, pero el papel de, los, de estos perros era la defensa de los campamentos, era, eran perros guardianes. Puntualmente se pudieron azuzar contra los indígenas, pero su papel, este se parece un poco al perro de presa canario, está extinguido, es un perro de raza morosoide, y estos perros, los pobrecillos, como estaban en contacto con las cabañas ganaderas, cogían siempre infecciones de oído. No sé por qué. Y por eso de ahí viene la costumbre de cortar las orejas a los perros porque cogían infecciones grandísimas. Y bueno, aquí está la Lano, es un cuadro muy bonito por el color, por esas lejanías que tiene de ese mar, de ese Veracruz, que es la primera vez que él, que lo pinta esa arena, porque él es muy bueno pintando arenas, lodos, piedras. Lo que pasa que están sus figuras tienen esa potencia tan magnética que no te fijas en el fondo, pero es que la verdad es que es un paisajista extraordinario. Fijaos en el brillo de la armadura, en ese porte de Cortés y ese caballo, o sea, que ese caballo es soberbio, ¿eh? Ya me está dando un toque, ya voy corriendo. Este es el paso de Cortés. El, este tengo que reconocer que es mi cuadro favorito de Cortés. Primero, porque podemos bajar un poco la luz para, para ver estos cuadros. Podemos bajar un poquito la luz. Para lo demás no me importa, pero para los cuadros de Fernando Armado sí me gusta que se vean bien. Mucho mejor. No me digas que no mucho mejor, ¿eh? Esta maravilla. Aquí Cortés va hacia el Paso de Cortés que va hacia, hacia los volcanes, va hacia el Popocatépetl y va atravesando, atravesando el río Atiplán. Es un cuadro muy horizontal, en un formato muy apaisado. Es un formato que Ferrado Almano no suele utilizar. Pero lo utiliza exactamente para eso, para ir individualizando cada personaje y que los veamos mejor. Aquí se ve no que es un buen paisajista, que es un paisajista extraordinario. Fijaos en ese fondo de esa selva, de esa selva mesoamericana, con incluso ese vapor de agua que... Que exhalan esas selvas tan húmedas y tan tropicales. Fijaos en esa vegetación tan exultante, en ese río que va lleno de, de barro y que va arrastrando la corriente. No sé si fijáis, por ejemplo, los caballos, cómo van metiendo la pezuña en el agua y cómo, cómo esos círculos que va haciendo el agua. Es soberbio a la hora de tratar las texturas tanto del agua como, como del de, como de el ambiente en sí. Luego vemos ese desfile, el primero que va adelante es un tlascalteca Ahí lo vemos con su chimali, que es su, su escudo emplumado, que ya hablaremos de. Después pues de ese escudo, con, su, con su, su coleta, con su pelo recogido, que la testicua que es un, un guerrero que tiene varias, varias capturas. Ahí vemos a Cortés, no va con Alvarado, porque Alvarado va adelante con lo que os he contado del volcán. Eh, aquí lo vemos perfectamente jaezado con esos caballos soberbios. Aquí tenemos un ballestero, tenemos también al padre Olmedo, reforzando el carácter religioso de la conquista. Detrás va un ballestero, no, no lo veo bien. Un, ballestero un rodelero. Eh un arcabucero un poco marcando a aquellos hombres que la acompañaban. También se ve al fondo, se ve una mujer, porque iban muchas porteadoras llevando todo, todo lo que es la, la trecho y todos todo los víveres y todo, las, todo lo que llevaba la expedición. Pero sobre todo es muy bonito, a veces precioso por, por ese, ese paisaje y luego cómo esa cosa romántica del hombre con la naturaleza, cómo realmente Cortés no solo se enfrenta a un imperio, sino también se, se enfrenta a una naturaleza hostil, porque esos 300 kilómetros por esas selvas, o sea, eso es sobrehumano. A mí me parece de una belleza, no es el cuadro más conocido ni el cuadro más emblemático, pero a mí es un cuadro que yo creo que a todo el mundo que nos gusta la historia, este cuadro no deja de emocionarte, de sentirte parte de, de esa gran historia que hizo Cortés. Aquí tenemos algunos de los, como veis, fijaos por ejemplo la organicidad de las figuras. El, cada una está en una postura distinta, son muchas figuras juntas, ninguna se apelmaza delante de las demás. Fijaos la, el, el brillo de los cascos, los tejidos, el tejido por ejemplo del padre Olmedo, ese sombrero que lleva de paja, cómo maneja las texturas a través de la pintura. ¿eh? Aquí tenemos más. Esta es la batalla, de tumba, y la batalla de tumba, esta es una carga de caballería. Las cargas de caballería son un género, diríamos, transversal dentro de Ferrer Dalmau, porque pinta cargas de caballería carlistas, napoleónicas. Le gusta mucho pintar cargas de caballería. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un género donde puede exhibir casi su proeza técnica. Es el dinamismo a ultranza, es un instante fugitivo, es el momento en que se produce la carga. Es, además, toda la, la, la narración se concentra casi en un círculo donde tenemos... Tres caballos, dos que están galopando y uno que está ya caído, ¿lo veis? Un, un español que se está cayendo se está cayendo y está arrastrado por la vorágine y por el polvo ese fondo con esas lanzas que él siempre utiliza como recurso perspectivo ese mexica que está en el suelo y esos no sé si lo veis ahí lo veis muy bien ese suelo con, ese, con esos pedruscos y esas piedras que hacen son tan inmediatos la verdad que hoy diríamos la eficacia descriptiva y la eficacia narrativa concentrando toda la narración en ese círculo la verdad que es extraordinario aquí hay una licencia que es que lleva Lleva cel la celada de Cortés, lleva el visor levantado, no sé si lo veis, pero con, este, con esta velocidad es complicado pensar que lleva la celada cerrada. ¿eh? Bueno, y este es el cuadro más emblemático de, de Cortés, que es la entrada de Cortés en Tenochtitlán. ¿eh? Este es cuando Cortés entra por primera vez en Tenochtitlán. Además, es un encargo directamente de México ¿eh? y la verdad tengo que decir que cuando lo hizo a mí no me gustó porque yo quería un cuadro más heroico ahí venciendo a Moctezuma y tal. Y me pareció, dijo yo, ¿y este cuadro por qué? ¿Eh? Pero bueno, es lo que quería mostrar un poco el encuentro de culturas. Es decir, cuando entra Cortés en Tenochtitlán, entra además, no entra por una avenida principal, entra por una de las avenidas transversales y entra con su comitiva y quería captar a esos mexicas cómo se sienten un poco desconcertados, sorprendidos por estos, estos hombres extraños de hierro con estos extraños animales que entran. La verdad, que desde el punto de vista compositivo, tiene todos los rasgos de la, del estilo de Ferrada Dalmau, pero también tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, el color. Ferrer Dalmau le gusta mucho los ocres, los verdes, los marrones. Y este es un cuadro muy cálido de amarillos, de rojos, que son unos colores que él no le gusta manejar, pero aquí se lo pedía un poco el argumento. Aquí también hay una licencia. Cortés entra en Tenochtitlán un noviembre a las 10 de la mañana. Esto ni es noviembre ni es las 10 de la mañana. Es una escena de mediodía y de un mes cálido. ¿Y por qué? Porque él pretende a través de la, del clima, a través de la meteorología, a través de ese calor, dar un poco la sensación de, de, de alerta que llevaba Cortés cuando entra en Tenochtitlán. Yo, cuando lo vi, le dije: Me parece que va muy rígido, va muy rígido. Es decir, es que va muy rígido porque va alerta, no sabe lo que le puede pasar. Le pueden aparecer por cualquier callejón, le puede aparecer un escuadrón, no sabe a lo que se enfrenta. Entonces, de ahí que vaya tan, tan rígido en su montura. ¿eh? Pero, eh, con, positivamente, es muy rico. Primero, esa vela, que es esa, esa lona que veis encima, los que viváis en Sevilla o en Badajoz, es muy habitual en esas ciudades en verano poner estas velas para dar sombra. Y luego en una gran diagonal que está formada por las casas mexicas, que son casas que responden fidedignamente a cómo eran las casas, eran cúbicas, como veis. Hay una licencia que también os lo voy a contar. Estas casas no tenían ventana, no tenían ventana, pero decidimos abrirle una ventana. ¿Por qué abrimos una ventana? Pues para porque si no queda un poco más zacote el fondo. Y al abrir la ventana dábamos un poco más, rompíamos un poco esa gran diagonal y además al asomar a ese mexica. Es un poco, como dirían los cursis, alegoría de la curiosidad. ¿eh? Hay un señor que, que es lo que pasa, y tenemos al, al, al curioso. Y a la izquierda vemos a estos mexicas, además que aquí hay un... Esto no es investigación mía, es del, del asesor histórico de Ferrer Dalmau, que se llama David Nievas, que está en contacto con la Universidad de México, que le mandan todos los peinados, todos los dibujos, todos los tejidos que tenían los mexicas en esta época. Por eso, todas las, todos, los, todos los mexicas que veis aquí, todos responden fidedignamente a lo que fueron. Hay una esclava, que es una chica que veis ahí, no sé la veis, con un cepo en el cuello. Hay una mujer con el pelo recogido, que es una mujer casada que lleva un niño en brazos. Hay un noble, que es el que lleva ese manto, lo veis un manto con colores. Incluso la anciana, incluso ese bodegón, de maíz que tenéis delante esos, esos ánforas que están, en la, están delante responden a piezas que están en el museo nacional de méxico o sea que etnográficamente tiene muchísimo valor luego vemos a la comitiva de cortés que está entrando y al otro lado vemos un poquito de una escalera no sé si lo veis y se ve un mexica que se acerca al perro no sé si lo estáis viendo y por qué corta por qué corta aquí la narración pues muy sencillo porque en esta parte estamos nosotros Ferrer Mao lo que tiene es una capacidad de integrar al espectador dentro del propio cuadro. En los pintores que hemos visto del XIX se ve la, la pintura como en un campo de batalla, como no, como un patio de butacas que ve una película de, peli, de una película bélica. Pero es que este señor te mete en la escena, es que estamos ahí. Yo estoy viendo cómo está entrando el, el tlascalteca. O sea, hace que el espectador se mediatice con la escena y se sienta uno más se sienta uno más de la narración. Y aquí lo tenemos. ¿Y cómo va marcando el espacio? A través de la sombra. El, como veis, la luz y la sombra va marcando el espacio, consiguiendo esa profundidad hacia el fondo. Delante, ya, ya estoy acabando, ¿eh? Delante tenemos el Trascalteca, ¿lo veis? A ver si lo tenemos aquí. Ah, bueno, no os con lo he contado. Hace muchos bocetos para el cuadro. Aquí tenemos los bocetos, ¿los veis? Son preciosos los bocetos, sí ¿eh? Tienen un... Aquí tenemos los bocetos que va haciendo. Son estudios que hace para luego llevarlos al, llevarlos al lienzo. Son bocetos. ¿eh? Bueno, y aquí lo tenemos pintando, pintando el cuadro. No sé si os fijáis debajo de su brazo. Este hombre tiene una forma de pintar un poco peculiar. No pinta como los pintores normales que hacen el fondo, luego hacen... No, no. Él pinta de izquierda a derecha. Y hasta que no acaba una figura del todo, no continúa. Si os fijáis debajo de su brazo... Estás sin hacer nada. ¿Lo veis? Nada de nada. Es una cosa extrañísima. Yo siempre lo cuento, que siempre les digo, bueno, ¿y tú por qué pintas así? No entiendo. Y entonces yo pensaba siempre que me iba a contar una cosa técnica y tal. Y a ver, ¿qué? cuéntame, cuéntame. Y siempre me dice lo mismo, dice, por no mancharme. Y digo, por no mancharme. Y dice, sí, porque, claro, porque así ya tiene terminado y no tiene, que, no tiene que mancharse. Pero es la forma que tiene de pintar. Bueno. Aquí tenemos, como veis, los mesías. Ya os lo he contado, fijaos qué bonito, o sea, qué prodigio de colorido: esos rojos, esos azmicles, eso, ese color terracota. ¿eh? O aquí tenemos Cuatotowa, que es el, el tlascalteca con este simboliza la ayuda de los, de los, de los tlascaltecas con esa cinta de los tlaxcaltecas, ese, chin, ese peto emplumado que se llamaba escaupil, que era de, era de algodón prensado, y a los españoles les gustó mucho, y los, los soldados, normalmente los rodeleros, que eran los más pobrecitos, pues muchas veces acoplaron este escudo, este, este peto para ellos, lleva el, la espada esta de obsidiana, que era de madera con lascas, que era mortífera, tremera, tremenda, tremenda, eh, aunque fuera, y esta, este escudo con... Plumas y las plumas también servían porque cuando se peleaban entre ellos a veces salían lascas de obsidiana. La obsidiana era súper cortante, entonces las plumas atrapaban mucho la obsidiana. Igual también eso de la superioridad técnica de los españoles hay que ponerla con unas comillas muy grandes. ¿eh? Y luego iba calzado con sandalias. Eh, eso era un privilegio ir con sandalias. ¿eh? Bueno, aquí tenemos a un alabardero con esa brigantina tan bonita, que es ese, ese, además tan plástica para pintar. Lo veis, la alabarda que fue muy propia de la conquista. Hasta el siglo XIX se utilizó la alabarda en España. Con tema también, además, ceremonial los alabarderos. ¿eh? Todavía hoy los alabarderos se utilizaba para las esquinas y con ese casco con visor integral. Aquí lo tenemos. O aquí tenemos a Alvarado con, también con esa borgoñota, con la adarga, que era ese escudo en forma de corazón, que lo toman de la reconquista. En la reconquista lo tomamos de los árabes. ¿eh? Era, un caso que era un escudo estupendo porque no pesaba nada. Entonces se lo podían calzar en el brazo y podían cabalgar de una forma. Incluso adaptan la monta a la jineta. Los que os gustan un poco los toros, el acoso y derribo, un poco el rejoneo, ese tipo de monta es el que adaptan los, los conquistadores que lo toman de Granada. ¿eh? Aquí tenemos a Malinche, aquí la vemos entrando con sus sandalias, con su pelo suelto, empoderada, diríamos hoy, aunque me espanta la palabra, pero aquí está empoderada. Y aquí al lado tenemos a, a, un, a un rodelero, ¿lo veis? Con un peto, un peto de... Es un peto maximiliano, que son unos petos que se quedan como estriados, los veis? Con la rodela. ¿eh? Aquí lo he puesto en color, detrás está el pínfano. Este pínfano me hace mucha gracia porque este señor... Cinco años después de entrar en México, monta una escuela de danza en Tenochtitlán, una escuela de danza. Pues, tendría alumnos, digo yo. Pues aquí está. Y detrás, como veis, está el, el sacerdote con la tonsura, con una tonsura completa, llevando la cruz de guía y la cruz de guía marcando otra vez el símbolo de la cristianización. ¿Eh? Aquí bueno, lo hemos contado antes. Aquí tenemos al montanero. Es un montanero, lo tenemos, además lleva ese manto de obispo, que es esa, esa cota de malla que lleva en el cuello. Este podía ser rico, bueno, rico, pudientito, porque el color vermellón, este color que lleva era, era muy caro por el tinte. ¿eh? Y el montante, que era una, una espada que pesaba 3 kilos, pero aunque lo veías tan grande, no era tan difícil de manejar porque utilizaban el balanceo. O sea, se balanceaban ellos y con la propia inercia lo movían. ¿eh? Fijaos, es soberbio, con la celada levantada, es soberbia la figura. ¿eh? Aquí lo tenemos, espectacular, ¿eh? como lo veis. ¿eh? Y aquí tenemos el cuadro en su totalidad, como vemos, es un cuadro. Aquí tenemos otra vez el alano, el alano como la reivindicación del perro de la guerra. El que va al lado es un ballestero, no sé si lo veis, el ballestero, que lleva, esta cosa que lleva en la cintura, tiene un hombre que no me acuerdo, es una especie de carcaj, y lleva las flechas del revés. Entonces él, con la mano, sin tener que ver. Por la punta sabía qué tipo, de, qué tipo de flecha tenía que tirar. Aquí lo vemos el, el ballestero. Y aquí tenemos a otro tipo de cubierta, de, de, de prenda de cabeza, que es unos maquetel hat. ¿eh? Lo he aprendido. Que no, todo esto es de David Nieves. Yo no sé nada de esto. Se lo he copiado a él, que es el que hace todos los estudios históricos. Aquí lo vemos también con la larga. ¿eh? Y aquí vemos a Cortés. Cortés va con su petón plumado, va con este caballo, con ese lucero, lucero en su cara. Eh, este, él quiso mucho sus caballos, primero, el primero se llamó Molinero, el segundo se llamó Cordobés, es, se, lo, se enterró con él, con el caballo, que está en Sevilla, todavía el caballo, y ya acabé, ya acabé. Y es el, bueno, bueno aquí nada, aquí lo tenemos el cuadro. Y por último, déjame acabar esto, que es la bandera que lleva. Es la bandera, lleva un estandarte con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la gran advocación de México, es la gran advocación que él lleva desde Extremadura. Es una licencia porque es una bandera capitana, es una bandera de combate, no es una bandera de comitiva, pero es una licencia para que se vea, y eh, para que se vea esa Virgen. Hoy en día, bueno, la Virgen de Guadalupe en México es lo más. O sea, a lo mejor dejan de ser católicos, pero nunca dejan de ser devotos de la Virgen de Guadalupe. Y por último, y acabo, ¿qué fue Cortés? Pues fue el gran Heraldo, porque gracias a él ese modelo lo siguieron los demás. Fue un gran empresario, fue un gran diplomático, fue un extraordinario soldado y militar, fue un gran estratega, fue un extraordinario escritor. Espero que alguna vez se demuestre lo del cuadro. Fue un estadista y, sobre todo, fue el primer hispanista y fue crucial en la historia de la cultura occidental. Y sobre todo, cuadros como este, como estos que hemos puesto, son iconos, son símbolos de identidad, de pertenencia, y que ayudan, nos ayudan a recordar que somos herederos de una historia maravillosa, forjada por hombres extraordinarios, y que tenemos que estar siempre orgullosos de ser españoles. Muchas gracias. María, me has dejado apabullado porque yo me creía un conocedor de Hernán Cortés porque he leído mucho, pero se me han caído los palos del sombrajo porque he visto que sabes muchísimo más que yo en cuanto a la conferencia. Siento haberte incordiado con no, el no, tiempo no, razón, porque, porque soy, soy terrible. No es uh -huh. por mí, sino porque yo podía quedarme todavía dos horas más, pero el año que hay gente que pero bueno, pues repetiremos otro día otra conferencia que seguro que, que estás dispuesta a darla y nosotros dispuestos a escucharla. Preguntas no sé si hay alguna. La primera que dice los cuatro bastones de Aragón en el escudo de Cortés. A ver, no tengo ni idea. Sí. Eh, la verdad, yo no soy americanista, yo soy historiadora del arte, yo vengo a hablar de los cuadros. Lo que pasa que es que esta introducción tan larga, como expliqué, porque cuando voy a hablar de los cuadros veo que la gente no sabe quién es Cortés, pero no tengo ni idea. La, los bastones, si yo no me equivoco, es el escudo propio de la familia Cortés bueno, antes de la conquista, que él lo agrega a su escudo después. Él era Pizarro, Cortés, Altamirano y Monroy. Eran los cuatro apellidos que tenía. Y a él le gustaba mucho exhibir el, tema, el, el Monroy porque era como sí. un poco más elevado. ¿eh? Y, los, y lo utilizaba mucho el Monroy, pero él tenía esos cuatro en su, en su primer blasón, en el cuadro que hemos visto de, en ese dibujo que le hace el alemán, ahí aparece con los cuatro, Pizarro, Altamirano, Cortés y Monroy. Y aparte de eso, pues la bengala, además de eso que tú has dicho para llevarlo, eso también se utilizaba porque eran de la misma medida, el de un lado y el del jefe y el de esto, y habían las órdenes enrolladas y que sola, una vez escritas allí, una vez desenrolladas, no eran nada, y el otro sí podía enrollarla porque tenía la misma medida. Era otra de las utilidades de la bengala. Y aparte de eso, darte las gracias, darte las gracias en nombre de la academia, y si no hay ninguna pregunta más... Como sí que es tarde. Pero ¿Por eso? ¿Cuánto me he pasado? Mejor es que no lo sepas. Ahora? ¿Y mejor me dijo, es que me no lo sepas. Me mal. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Siempre me pasa igual. Tenía 170, lo bajé a 100, a 100 en las diapositivas. Y Lo voy a dejar así, no voy a, esto, no voy a contar esto, no voy a contar esto, no voy a contar esto. Lo siento. Bueno, pues muchísimas gracias. La próxima vez prometo circunscribirme al tiempo, lo prometo, lo prometo. No, porque si cuentas cosas interesantes tampoco pasa nada, porque aquí lo es interesante lo que has contado, o sea que está muy bien. Bueno, gracias.